Jesús, no se escucha nada. Agradezco a Carlos que me haya informado. Voy a volver a comenzar porque pues perdí todo. No estaba viendo ningún chat. Bueno, voy a volver a comenzar. Entonces, la clase de hoy, el webinar de hoy es una clase de las clases de manejo de OpTex, ¿sí? Y hace parte del curso libre que estamos ofreciendo para que las personas, para volver de OpTex una herramienta global, una herramienta pública, comercial, que se pueda utilizar para aumentar la productividad haciendo modelos matemáticos. Específicamente, la clase de hoy va a estar relacionada con lo que es hacer modelos matemáticos utilizando como plataforma Word, ¿sí? Convertir y cómo es el proceso para convertir eso en tecnología de optimización, en las diferentes tecnologías de optimización que están disponibles para los usuarios. Entonces, todo el curso entonces, pues, tiene que ver con manejar todos estos aspectos, ¿sí? Básicamente, y hoy nos vamos a concentrar en este tema. En la próxima clase, o sea, la próxima reunión, la clase de hoy, se va a repetir dentro de 2 días en inglés, y el 12 de agosto se va a hacer una nueva presentación sobre el tema de comunicaciones entre robots, fundamentalmente, como lo que es para mí la programación matemática 4.0 necesaria para todo lo que es la industria 4.0, básicamente. Entonces, esa va a ser una charla que se dictará, creo que aproximadamente en una semana. Entonces, vamos a entrar un poquito más en OpTex. Pues OpTex es, hoy cómo vamos a llevar la conferencia, pues va a haber una pequeña presentación en PowerPoint, después miraremos los documentos Word que sirven de origen para poder construir todo el proceso y finalmente trabajaremos en vivo con OpTex para que se comprenda cómo es el proceso y qué es lo que implica. Al final lo que está buscando es aumentar la productividad de las personas. Ya sabemos que OpTex es como robot, pues tiene una gran cantidad de cosas que hace que debe entender una persona, por eso es un curso extenso. Pero es un curso que aumenta la productividad sensiblemente. Si a mí me pregunta cuál es mi productividad haciendo modelos matemáticos comparado con una persona, con un par, o sea, una persona con nivel doctorado que haga modelos matemáticos, yo creo que la productividad es de 1 a 20 o de 1 a 30 o 40, la potencia que me da OpTex, que me permite no solo hacer modelos mucho más rápidos, sino manejar muchos más modelos y todos estandarizados. Entonces, hay muchos documentos, a las personas que pues, están inscritas en el curso pues, van a tener tienen acceso a ellos, y las personas que estén interesadas en el curso pueden inscribirse y comenzar a trabajar sobre ello. Entonces, esta es una de las clases. Para quienes no me conocen, pues yo soy el creador de OpTex, fundamentalmente, y estamos en la labor de difundirlo a nivel mundial, puesto que creemos que tenemos una tecnología competitiva definitivamente y de alta productividad en todo lo que es el modelamiento matemático. Y realmente debemos que implica un cambio de paradigma de pensar que los modelos matemáticos se hacen, lo primero que tengo que aprender es a programar. Aquí no habría necesidad ni siquiera de aprender a programar, sino es aprender a manejar modelos y conceptos más altos de los modelos, como podrían ser suma de problemas, resta de problemas, comunicación entre problemas, más que pensar en ecuaciones, sino ya pensar a nivel de lo que implican los problemas matemáticos. Para quien esté interesado en conocer un poco más y experiencias y todo lo que se está presentando, porque todo lo que se presenta en OpTex viene de la realidad, pues hay un libro que yo estoy escribiendo, que está en la fase borrador, draft, ya está bastante, son 40 capítulos que las personas interesadas lo pueden bajar y tomarlo, y que va a ser un referente, y en muchos casos en los cursos pues se hace referencia a capítulos de este libro, básicamente. Entonces, entrando ya en materia de lo que implica hacer modelos matemáticos, entonces tenemos que, pues cualquier modelo matemático en general
se reduce a una presentación, a un modelamiento algebraico. Aún los modelos de ecuaciones diferenciales, pues que están en modelos de diferencias finitas o de elementos finitos, pues son álgebra. Al final son álgebra, y por lo tanto, el primer paso es tener ese modelo de alguna forma. Antes lo arrancábamos en papel, hoy en día, pues una persona puede arrancarlo, hacerlo en Word, y luego visualizar todo el camino para convertirlo en tablas en Excel, finalmente en archivos CSV, y llevarlo ahora sí a hacer una solución completa, ¿sí? En la cual yo, a partir de la base de datos, puedo generar cualquier tipo de programas. Esto es algo real que se hace con Optest, que lo puede hacer una persona que aprenda a manejarlo, básicamente, esta es la síntesis. Para ello, pues, esta no es la primera charla de Optest, la primera charla de Optest la pueden mirar, pues en el curso está el video de lo que es la visión general de Optest. Pues es entender que hablamos de modelamiento matemático estructurado, que es tener una mente ordenada para hacer modelos matemáticos, y es entender que hacer modelos matemáticos es una labor productiva que tiene que superar la humanidad, llevarla a niveles de estandarizarlos. La primera hamburguesa que se hizo en el mundo, me imagino que fue todo un acto gourmet hacerla y una experiencia de un chef, pero las hamburguesas que se producen aún a nivel gourmet industrial tienen una fórmula, tienen una metodología que permite que se produzcan a unos costos que sean, y en unos tiempos y en unos volúmenes que sean eficaces. Y la humanidad necesita de modelos matemáticos. Necesita de modelos matemáticos. Yo creo que lo del coronavirus, lo que más ha mostrado, por lo menos en mi opinión, es que no tenemos capacidad para cuantificar lo que está pasando. Y es porque no tenemos los modelos, ni la habilidad, ni la capacidad para hacer modelos rápidamente. Y las metodologías pueden cambiar del orden de los años a las semanas, el tiempo de tener en disposición un modelo matemático. Otra parte que es muy importante de lo que es Optest, antes de entrar, porque va a ser un trabajo permanente, es que la suma de un modelo matemático y de un conjunto de modelos matemáticos y de modelos matemáticos que pueden hablar entre ellos son dos elementos, los elementos algebraicos y de modelamiento matemático y los elementos del modelo del sistema de información. Eso es, por lo menos desde el punto de vista de Optest y desde mi punto de vista, pues ese es el resumen de hacer modelos matemáticos en la realidad. Y hay que hacer un sistema de información estandarizado, entonces llamémoslo un sistema de información relacional, estandarizado, que me va a permitir a mí ordenar todos los datos para que después los modelos matemáticos también lo lean de una manera sistemática. Pero esos sistemas estandarizados me dan una gran ganancia en todo lo que puedo hacer, porque ya hay mucha tecnología, hay muchas herramientas y hay mucho conocimiento en lo que es manejar sistemas de información relacionales, que son el estándar que se ha manejado desde los años 80 para almacenar información. Y yo no entendería un modelamiento matemático que no tenga esa orientación. Entonces vamos a comenzar, acá voy a pasar a trabajar sobre el modelamiento matemático cómo es. Entonces voy a pasar a lo que es un documento de trabajo. Es el documento de trabajo de un modelo que estamos haciendo, un modelo real que estamos haciendo y que ya está desarrollado sobre el coronavirus. Estamos en la fase de refinarlo, básicamente. ¿Cuál es el primer paso para poder modelar? El primer paso para poder modelar es, pues, hacer un marco de referencia de lo que yo voy a hacer y comenzar a escribir mi modelo, que tiene ciertas partes generales, digamos un marco de referencia, aquí qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Una idea de cómo lo voy a procesar, una idea clara de cómo lo voy a procesar, porque es que es lo que usted va a hacer con el modelo, y en el modelo es posible que esta idea no la tenga yo muy clara el primer día que comience mi proceso, pero en este caso y en la gran mayoría de casos, pues ese es más o menos el proceso. Yo tengo un modelo de optimización de este lado, ¿sí? Que estoy interesado en resolver, y para eso tengo que cargarle unos parámetros, unos variables de entrada, unos datos de entrada que van a ser conjuntos y parámetros del modelo matemático, ya hablándole técnico específicamente, que van a sufrir una transformación con respecto a los valores que se almacenan en un sistema de información. El sistema de información se almacena de una determinada forma y se termina construyendo y manejando de una manera más, más, eh,
más clara, ¿sí? A través de ponerlo apropiadamente, unificar unidades y ponerlo presente. Acá, por ejemplo, tengo que tener en mi mente dos grandes modelos, un modelo de preprocesamiento, que en el caso del coronavirus se divide en dos grandes modelos, uno de modelamiento de la enfermedad, los parámetros biológicos, y otro de modelamiento del sistema, de los parámetros sociodemográficos. Cuando comienzo a hacer eso, entonces, lo que es lo primero que debemos hacer es ordenar cuáles son los elementos que yo tengo que manejar a nivel de un modelo matemático. Y entonces miremos un modelo matemático y miremos los elementos que maneja. Y aquí lo podemos ver, acá estamos entrando en la interfaz real de Optex, y Optex, cuando lo voy a manejar, yo miro que tengo ciertos elementos que los tengo ordenados. Yo tengo acá, desafortunadamente la letra está muy pequeña, pero para quienes, pues acá tengo los diferentes elementos, definiciones matemáticas, tengo lo que vamos a llamar los conceptos avanzados, ¿sí? Los conceptos avanzados, entonces, conceptos avanzados y modelos y definiciones matemáticas. Cuando vamos a las definiciones matemáticas, pues las tenemos casi que en orden de cómo se debe ir pensando las cosas. Pues lo básico es que todo modelo matemático tiene unos índices. Para manejar esos índices y manejar la topología del sistema se requiere una formulación algebraica basada en conjuntos. Aquí ya hay que escoger. Hay mucha gente y hay muchas que habla más de tuplas, por ejemplo, que también es válido, que es una forma de la álgebra de conjuntos. Pero acá lo que ya se pide acá, vamos a escoger algunas cosas, es cómo voy a escribir mis ecuaciones y van a ser con álgebra de conjuntos. O sea, todos van a ser operaciones sobre conjuntos. Voy a tener parámetros, voy a tener variables y voy a tener finalmente restricciones. El núcleo de todo el modelo matemático está en la cantidad de restricciones que yo voy a tener, ¿sí? Yo voy a tener todo esto en Optex, pues lo ponemos en una base de datos. Y lo que vamos a tratar de hacer en esa base de datos, ¿sí? Es ver cómo yo puedo facilitar, ¿sí? Cómo yo puedo facilitar la carga de esta base de datos, y aquí voy a tener ayudas que me permiten Optex hacerlo de manera más rápida. Y vamos a crear un concepto del cual vamos a hablar hoy en día, hoy permanentemente, que es la carga inteligente. La palabra smart se ha puesto de moda para muchas cosas. Entonces, si desde hace mucho rato smart inteligente, es una carga que yo puedo hacer dos cargas de la información. Una carga bruta, llamémosla así, que en la cual el procesamiento es mínimo a nivel de las herramientas de tecnología, ¿sí? Pero muy rápido, y la ensambla el usuario y deja todo el trabajo para el usuario, o una carga inteligente en la cual el usuario, ¿sí? Se le simplifica el trabajo al usuario para hacerlo más rápido y se deja del lado de la tecnología la responsabilidad de todo el manejo de la interpretación de esos datos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y por lo tanto estos elementos que vimos acá, son los elementos que voy a tener que comenzar a manejar en mi formulación. Por lo tanto, lo primero es que vamos a organizar todo nuestro modelamiento con base en tablas, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final lo que requerimos son tablas. De esto hay templates, o sea, yo debo escoger el tipo de tabla con la cual voy a trabajar, porque ese va a ser el resultado de lo que yo voy a terminar haciendo para poder cargar mi modelo matemático. Aquí, cuando estamos haciendo este documento, que es el documento de trabajo, pues comenzamos a trabajar y explicar todo lo que vamos a hacer para hacer el modelo matemático. Yo no puedo escribir un modelo matemático de cualquier tipo sin primero ir especificando todo lo que voy a hacer, y la mejor forma de hacerlo es en un documento Word. Cuando hay una gran presión por hacer los programas, estos documentos Word hay que terminarlos en una fecha finita. Lo voy a poner, cuando yo pienso que para montar, y eso lo saben las personas que han montado modelos complejos, que para montar un modelo complejo yo me puedo demorar 6, 8 meses, y de que el problema de programar no es un problema tan trivial, que es un problema bastante complicado, y que en la medida que yo crezco en la cantidad de elementos, se me complica la situación, pues hacer un modelo matemático, si tengo un año para hacerlo, pues va a tocar en los 3 primeros meses, en los 2 primeros meses, cerrar el modelo matemático, decir que ese es el modelo matemático,
independiente de que se tenga 100% conocido el sistema, y automáticamente arrancar la programación. En algunos casos se ven conocidos programadores, modeladores que arrancan a programar y que quisieran escribir esto sobre GAMP. Esto es lo único que no preocupa cuando yo tengo herramientas y tecnologías que me ayudan a hacer esto, como es el caso de Optech. No me preocupo por comenzar a hacer los modelos matemáticos en su versión de programación. Es más, es lo último que pienso. ¿Sí? Lo que sí pienso es que tengo que tener un documento lo más organizado posible, en nuestro caso con muchas tablas. ¿Por qué? Porque es que todo al final van a ser tablas, porque vamos a meter todo en un sistema de información. Para quienes recuerden que Optech maneja básicamente tres grandes áreas de datos, bases de datos. El sistema de información de modelos matemáticos, que a su vez tiene los modelos matemáticos y el modelo de datos de la aplicación, porque es que ya vimos que una aplicación es suma de modelos matemáticos más sistemas de información, eso es una aplicación. Y por otro lado, tengo que manejar los datos del cliente. Yo puedo tener un modelo de cervecería, ¿sí? Y uno es la cervecería de St. Miller y otra es la cervecería B & B, o en este caso AB InBev y Heineken, que son las dos grandes empresas cerveceras del mundo. Entonces, yo tengo datos, tengo modelos matemáticos y tengo modelos de datos, tres grandes áreas, pero todas están en sistemas de información. Entonces, lo que yo debo comenzar a hacer es que mi modelo matemático, la visión de mi modelo Word, ¿sí?, es, hágalo en tablas, porque al final su modelo, usted lo va a cargar en tablas. Entonces, aquí pues, tratamos de manejar muchas tablas, de ir ordenando todo, porque todo esto va a ser utilizable. Otra cosa que tiene y que viene de los conceptos de programación orientada a objetos es que todo lo que usted haga es reutilizable. Por lo tanto, si comete un error el primer día y no lo corrige, ¿sí?, presumiblemente el último día anda con ese error. Y cometer un error en la parte básica implica propagar el error cuando yo me en todo lo que sea automático. Y por lo tanto, entre más rápido tenga yo para hacer modelos, más rápido propago errores. ¿Sí? Entonces lo mejor es hacerlo con mucha calma para que no propague los errores, porque normalmente un error cuesta por lo menos tres con respecto a hacerlo bien. Hacerlo bien cuesta uno, cometer un error así implica hacerlo mal, uno, corregirlo dos y volverlo a hacer bien, tres. Entonces es mejor hacerlo bien, bien ordenado, con mucha calma, que es lo que más me permite a mí Optech para trabajar. Calma, no tengo afán. ¿Por qué? Porque toda la parte mecánica, que es cómo voy a volver todo este texto, aquí no vamos a parar mirando el texto, cómo voy a volver todo este texto, cómo lo voy a comenzar a volver ecuaciones, qué ecuaciones son las que yo estoy poniendo, cuáles son las que yo voy a llevar, cómo las voy a analizar. Lo que más me interesa aquí a nivel del modelamiento y del equipo que está trabajando en modelamiento es que las cosas queden claras y queden escritas y queden comentadas. Todo esto puede pasarse directamente a una herramienta que maneje todo y que lo pueda, que lo pueda utilizar posteriormente. O sea, todo lo que yo voy escribiendo acá, por lo menos en nuestro enfoque, en el enfoque de Optech, se va convirtiendo en lo que va a terminar siendo el sistema de información. Pero aquí tenemos todo el modelamiento, ¿sí? Lo vamos a pasar rápidamente, que son cada vez las ecuaciones, ¿sí? Todos los conjuntos, aquí estamos hablando entonces cómo son esa relación, la estamos explicando, por último poniéndolas totalmente de manera clara, porque ese es el documento. Es más, ese es el documento que le interesa al cliente final. Este documento, el que más lo quiere es el cliente final, porque el cliente final va a saber eso es lo que está haciendo. Uno de los problemas que ya comenzó a entender la humanidad y los entes de control y el gobierno y todo eso, es que hay que saber qué hacen los modelos matemáticos. El cuentico de que los modelos matemáticos son caja negra, pues solo puede servir para quien quiera desprestigiarlo, porque la realidad es que son cajas absolutamente transparentes. ¿Sí? Son transparentes. Si usted lo hace transparente, ahora si yo le borro todo esto, pues entonces nadie lo va a entender. Pero si lo lee un modelador matemático, va a entender qué es lo que se está haciendo. Entonces aquí lo hemos hecho, hemos comenzado, todo se ha venido ordenando, ¿sí? Y entonces tenemos todo el modelamiento que se ha hecho, hemos convertido ya en nuestro documento Word. Pero el producto, esto está muy difícil de llevar por ahora, aunque es la expectativa que tenemos de poderlo hacer pronto de otra manera, más automática,
Pero en ese momento, obtés entonces, al final yo llego a la formulación algebraica, que como dice aquí, está muy claramente, es ya lo que yo voy a hacer para trabajar, para cargar en obtés. Entonces, todo lo que yo he puesto acá lo voy a organizar en tablas. En tablas que están en mi documento de trabajo, ¿sí? Yo lo he organizado. Esto sí tengo que entender cuál es la mínima información de la tabla. Estas tablas no tienen que ser camisa de fuerza, pero sí tienen que tener los elementos mínimos. Si usted está definiendo variables, pues lo mínimo que tiene que tener su modelo para definir variables es el nombre de la variable, como que una descripción, y las condiciones de existencia de esa variable. Esos son los tres elementos fundamentales de una variable que va a llevar, que va a ir al modelo matemático, y van a haber otros casos, por ejemplo, de que la variable sea binaria, de otros elementos. Pues acá dice que esta es una variable binaria que a lo mejor ameritaría tener otra columna o no. Como en este caso, pues el usuario, esto puede ser, entre comillas, tan completo como pueda. El problema es el límite de la pantalla. El problema que tenemos, y eso yo lo repito miles de veces, pues mire, trate de trabajar en la mejor pantalla, porque entre más le quepa en su pantalla y más vea, usted va a poder trabajar mejor. Pero entonces yo tengo que acá ya ordenado estas variables. He ordenado los conjuntos de la misma forma, pues lo mismo el conjunto tiene que tener aquí. Fíjense que cuando yo estoy dando estas definiciones, yo ya estoy dando información de lo que es la variable. Tiene que tener un código. La gran diferencia entre los modelos de la vida real y los modelos académicos es que en la vida real no se pueden tratar de formular modelos con letras griegas. Eso no, por lo menos en mi opinión, no tiene sentido. Estos son códigos. Son códigos, básicamente, y automáticamente, pues los índices, si los ponemos en letra minúscula, pues cualquier software va a decir lo que venga en mayúscula es el código, y lo que venga en minúscula, pues son los índices. Y aquí, de la misma forma, pues yo voy a tener que decir que esto significa para cualquiera, que esto significa un pertenece. Esos son los términos matemáticos convencionales. Una de las cosas que nos hemos preocupado por hacer desde el comienzo es que el manejo de las ecuaciones en el documento Word no dependa de un software de terceros, sino que sea lo más libre. Y desde hace, yo por lo menos desde los años 1990, pues utilizo un sistema de modelamiento de ecuaciones que no requiere editores de ecuaciones especiales. Se podrían hacer. No hay forma, pero esto es lo que tenemos. Entonces tenemos, esto es un documento RTF, y hay una forma y hay una nomenclatura que hay que seguir, que en alguna parte ahorita la miremos, se trata de explicar. Pero básicamente es la nomenclatura propia de la matemática. O sea, porque esto es lo que debe, esto es lo que, escribir bien esto, es decir, esta ecuación que tiene estos índices, que significa esto, existe para esto. Estas condiciones. Así son como lo espera un software como GAMS, como lo espera un software como AMPL, como cualquier software, ya sabe que esto es estándar. Esa es la forma de escribir una variable. Cuando llego a los conjuntos es lo mismo, yo tengo un conjunto independiente que pertenece a un conjunto, tengo un índice que pertenece a un conjunto, por lo tanto aquí tengo mi símbolo ese, y me puedo inventar otro símbolo y se podrían ajustar cosas. Y en algunos casos pues tengo acá elementos de que este conjunto depende de otro índice, entonces esta es la forma de llamarlo, ¿sí? Y tengo que decidir dónde lo traigo, porque este es un input, entonces tendré que decidir cuáles son las tablas de las cuales lo leo, cuáles son las tablas en las cuales la voy a producir, ¿sí? Qué condiciones tengo para poder llevar todo esto al sistema. Lo mismo tengo conjuntos calculados, entonces tendré mi nombre del conjunto, su descripción y sus ecuaciones. Cuando llego a los parámetros, pues la situación de los datos de entrada siempre es igual. Hay unos datos de entrada que se leen, estos son los conjuntos que se leen, y hay otros datos que se calculan, estos son los conjuntos que se calculan. Y aquí yo voy a tener lo mismo, yo tengo parámetros que se leen y parámetros que se calculan. ¿Sí? Entonces cuando se calculan van a tener una ecuación, y yo voy a tener que llevar todo esto de alguna forma al software, básicamente. ¿Sí? Aquí los puedo organizar. En mi documento puedo tener muchas tablas. En el proceso de carga también puedo hacer muchas tablas. Y finalmente, pues yo puedo tener, acá tengo también tengo una forma de poner las ecuaciones. Hay que poner, por ejemplo, en el caso de Optex, mire, usted tiene que poner el símbolo.
es la diferencia y no utilice la X, porque es que si no, yo no voy a saber si eso es un signo por o una X minúscula. Puedo utilizar el símbolo X que está aquí. O sea, que aquí esto es un símbolo que es diferente de la X minúscula y que lo va a identificar el software. Cosas que también pueden ser convenientes, que no son necesarias, pero sí convenientes a nivel de metodología, es tenga una regla para darle nombres a los parámetros, a los conjuntos y todo, para poderlos diferenciar. Principalmente acá. Cuando llegamos acá, ¿cómo hago yo? Cuando leo esto, ¿qué será? ¿Esto será un parámetro o será una variable? Entonces, sí, para poderlos diferenciar, aquí tenemos una ecuación que tiene elementos con 4 códigos y elementos con 3 códigos. Entonces, mire, para verlo es mejor que trabaje, para verlo escrito y poderlo identificar rápidamente, pues si usted hizo una regla mnemotécnica de que todo lo que tenga 4 caracteres es un parámetro y lo que tenga 3 es una variable, pues fácilmente lo va a poder diferenciar. Obviamente, acá desaparece cualquier posibilidad de pensar en nombres de 20, de códigos de 10 letras. ¿Por qué? Porque si usted pone códigos de 10 letras, usted entenderá el código, pero no le va a caber donde no lo va a poder ver. Y es un poco diferenciar en que no es lo mismo un código que la descripción. Para eso tengo la descripción. Entonces, yo voy a tener códigos, que es mucho más sencillo, y una forma de ir especificando cómo voy a tener esa ecuación. Lo que se espera con esto, lo que espera uno hacer con esto, y es el proceso, y lo vamos a hacer para estas ecuaciones, es, mire, yo voy a tratar, voy a llevar esta ecuación a alguna parte, y entonces, entonces simplemente debo tomar la información, son estas las ecuaciones que yo quiero cargar, obtés va a soportar un crecimiento un crecimiento. Yo vengo acá y yo voy a un Excel, ¿sí? A un Excel estandarizado, ¿sí? Y no tengo ningún problema en bajar esto y en que esto se entienda como debe ser. O sea, esto no tiene ningún problema en entenderse como debe ser, como está escrito. Esto pasa directamente en Excel, eso fue pasado directamente en Excel. Por lo tanto, ahora yo tengo, esta tabla no cumple, porque aquí tiene un título, esto habrá que desaparecerlo, ¿sí? Habrá que desaparecerlo para que me quede una tabla como son las tablas de las bases de datos. Columnas y filas. Y me quedó, obviamente, esto es lo que yo voy a necesitar para poderlo manejar, es tener los campos, a que, cómo se llaman, cómo lo voy a importar y cómo lo voy a hacer. Y es lo que vamos a ver con un poquito más de detalle la siguiente parte. Pero lo que debe quedar claro es que este es el objetivo final de lo que yo busco en mi parte Word. Ahora, esto va a ser un proceso que yo puedo, una de las cosas pues, que se hay que hacer en el software, sabemos que los modelos matemáticos en primer día son totalmente diferentes de los modelos matemáticos el último día. Por lo tanto, esos modelos matemáticos, yo voy a preparar todas las herramientas para estarlos cambiando. Y vamos a ver que el proceso realmente es un proceso iterativo entre Optex y el modelador, en el cual Optex le dice eso que usted escribió está mal escrito, y uno va y lo cambia, y después Optex se lo va ajustando, hasta que al final hay un día, antes de tener el modelo en GAMS, antes de tenerlo en cualquier tecnología, que ya por lo menos la parte algebraica pasa. Eso no quiere decir que el modelo está bueno, quiere decir que la parte algebraica pasa. Entonces ya tenemos acá, hasta acá tenemos una visión de lo que hay que hacer. O sea, primero que todo, entonces, trabajar, este documento ha sido hecho de esa forma, ¿sí? Trabajando, escribiendo, ¿sí? Al que vaya a modelar, yo le vuelvo a sugerir, tenga una buena, o sea, eso es, si va a montar en bicicleta, tenga la mejor bicicleta. Por lo tanto, tengan múltiples pantallas, pantallas que sean fáciles de copiar una a otra, porque si usted trabaja en un PC solo y va a tratar de hacer todo esto, se va a gastar y se va a enredar bastante la vida tratando de hacerlo. No es que no lo pueda hacer, lo que pasa es que lo que pueda hacer en una hora, lo va a hacer en 5 horas o en un día, porque le toca apague lo que yo estoy haciendo acá, cambie pantalla, venga para acá, si las puede tener todas abiertas y estar pasando, va a ser mucho más fácil.
Entonces tenemos hasta acá lo que es la primera parte de poder hacerlo, es cómo voy a producir esta parte en Word. Ahora entremos a analizar lo que implica ya este procesamiento y a dar las indicaciones para que el que lo quiera hacer lo pueda hacer y lo pueda aprender bien. Entonces vamos a trabajar, voy a trabajar sobre el manual. Ustedes van a tener en la clase, para los del curso, los que están en el curso y en la sesión correspondiente a hacer modelos en Word, Excel, vía Word, Excel, pues está todo este material y va a quedar esta grabación. Para las personas que quieran entrenarse, yo les sugiero que si quieren verificar que aprendieron todo, pues tomen el modelo BRP que viene con Optex o el BRP MIM, que también se reparte y que lo pueden bajar. Tómenlo y móntelo. Móntelo siguiendo y los errores que cometan, pues básicamente los corrigen. Los errores que cometan de ustedes los corrigen y los que sean del software me lo reportan, por favor. Bueno, este es el manual. Ustedes van a encontrar este manual en el cual está todo cómo debo proceder. Entonces vamos a leer el manual y voy a ir aclarando y haremos paso al software en vivo. Entonces, pues el manual arranca que lo que va a hacer es eso en donde estamos parqueados, donde nos pusimos. Hay dos formas de importar a Excel. Entonces vamos a ver, primero que todo, hay dos formas de importar. Yo tengo tablas, ya lo vimos, ¿sí? Vimos acá que todo mi sistema de Word, de manejo de Optex, pues es hacer tablas. Recomendación para las personas que están realmente en el curso y que están interesadas en aprender, primero que todo aprendan a manejar la interfaz de usuario, porque si no, no van a poder, Optex es una aplicación extensa, pero va a aumentar la productividad, es lo mismo. O sea, yo creo que aprender a manejar un Volkswagen, pues se puede hacer a lo mejor en una semana, un adelantado en 3 días, ¿sí? Pero aprender a manejar un Fórmula 1 le va a tocar gastarse quizás años hasta llegar a ser realmente alguien que entiende todo lo que está ocurriendo. Entonces, Optex, en eso lo tengo que aprender a manejar acá, donde estoy trabajando. Entonces, yo puedo, básicamente, yo tengo acá una tabla y lo que voy a importar son tablas. Yo tengo dos formas de importar esta tabla. Una tabla es una forma, lo que vamos a llamar la tabla bruta, es venir y decir, yo quiero importarlo desde un archivo texto, y más que todo desde un CSV, los archivos separados por comas. Eso ahorita miramos la estructura, ¿sí? Esta es la forma bruta. Entonces, él viene acá y me dice, dígame qué es lo que quiere y yo lo importo. Entonces, esta es la forma bruta. Y la forma inteligente es utilizando con el clic del lado derecho del botón, utilizando la carga inteligente. Yo puedo cargar uno por uno, esa es la sugerencia, hasta que no tenga todo bien armado, cargue uno por uno y no cargue todo al tiempo, básicamente. Entonces, lo primero es entender, yo tengo dos tipos de cargas, ¿sí? Importar lo bruto, ¿sí? Importar la carga inteligente de cada componente. Entonces, la cual la manejo con el lado izquierdo de mi manual, de mi botón del mouse, con el lado derecho. Lo segundo, esto le toca leerlo y aceptarlo, porque lo primero que hay detrás de Optex es una metodología estandarizada. O sea, yo no puedo hacer las cosas, ahí pierde libertad el modelador, no puede hacer lo que quiera, no se le acepta, o por lo menos pues, le toca renunciar a que Optex le ayude a procesar si él quiere utilizar otras cosas. Ejemplo, el que tenga ahorita un modelo en Lattes, pues lo tiene que pasar a este modelamiento o tenemos que desarrollar una interfaz para Lattes, lo cual podría ser una parte de trabajo. Pero esto está orientado para la formulación que vimos en la pasada vez, en la cual llega y se dice, bueno, hay unas normas primero de qué puede utilizar, esto hay que leerlo, ¿sí? De cómo se explican cada determinadas operaciones. Aquí está la operación de conjuntos, una unión de conjuntos, una intersección de conjuntos, lo que llamamos una superunión. Es importante para las personas que van a trabajar que hay otro manual, que ese manual no sustituye, en alguna parte, este manual no sustituye
a este, ¿sí? Al Mathematical Model Information System, al manual del modelador. No, este manual le ayuda a cargar las cosas en Word, básicamente, y le explica claramente cómo es el proceso, cómo debe escribir las cosas. Todas deben ir separadas, acá llega y dice, todas deben ir separadas por un blanco. ¿Por qué? Porque él va a poderla, para poderlas manejar, debe utilizar ciertas cosas, qué es lo que va a hacer en cada caso, ¿sí? Puede utilizar las letras griegas directamente. Todo eso lo va a poder hacer y se van a exponer las cosas que son estándares, ¿sí? Pero no le va a aceptar si la persona está comprometida con que él quiere poner el límite de la sumatoria, el 1 acá abajo y la T acá arriba. Eso no lo va a aceptar. Punto. No puede hacerlo, no lo va a aceptar y por lo tanto la persona no es, pues cuando vaya a obtener, le tocará, sí, no puede cargar esto directamente. Hay un protocolo, hay algunas cosas que están muy ligados con todo lo que es el modelamiento algebraico y cómo se almacenan las cosas en Optex, ¿sí? Entonces, después hay algunas consideraciones, pues te puede pasar las tablas. Lo que se aconseja de las tablas es, pues yo vimos ahorita que pasamos una, las tablas hay un template, ¿sí? O sea, vamos a mirar, vamos a abrir acá una parte de Optex, ¿sí? Donde tenemos un, a ver, ¿qué hice yo? Pero sí. Ya. Aquí vamos a, vamos a ir a acá donde tenemos todo. Hay un template que está en el BIM, ¿sí? Se indica dónde se ubica, donde para yo poder cargar yo tengo que tener acá, lo primero que yo le requiero es que un archivo, que es un archivo CSV, es un archivo separado por comas, por lo tanto, pues es, lo mejor es que no tenga comas en estos campos. ¿Por qué? Porque puede confundir a la Optex al final y entonces no saca nada con confundirlo. No pelee con la, contra la herramienta. Aquí está una pequeña descripción, ¿sí? Aquí está entonces, cada columna tiene su nombre, péguelas, esto fue adecuado para poder cargar esto de la manera más rápida posible. Antes estaba, pues mire, estas columnas yo puedo cambiar, porque acá en Excel la puedo poner donde yo quiera. Mi template lo que me trae a mí es que tengo varios ejemplos, para cada tipo de campo, por ejemplo, para los parámetros, pues tengo otros elementos diferentes, para los conjuntos, para las variables, que son los elementos que realmente son los cuatro elementos que hacen el volumen de trabajo de montar un modelo matemático. O sea, montar un modelo matemático, ¿dónde está la parte complicada? Por lo menos en los textos. La larga es, tiene que montar índices, tiene que montar conjuntos, tiene que montar los diferentes elementos. Y entonces eso va a ser algo que le lleva tiempo, porque son muchos. Ahorita podríamos mirar, pero ese modelo del coronavirus tiene el orden de 70 ecuaciones genéricas. Meter 70 ecuaciones genéricas y chequearlas, eso no es a mano, es prácticamente imposible en un tiempo sensatamente corto. Entonces yo acá tengo un template que lo puedo sacar del BIM. Allá lo bajo, allá hay un template vacío y yo puedo comenzar a trabajar con ellos. Fíjense que aquí yo tengo dos copias de las restricciones y hablo de, y aquí hablamos de, en el nombre de un template reducido. ¿Por qué? Porque es que hay muchos campos que no voy a meter. Porque no los voy a meter. Yo simplemente con la información que le estoy dando a Optex, él ya puede llenar una buena cantidad de campos, ¿sí? O sea, vamos a ver que Optex puede construir él solo el sistema de información si yo respeto ciertas reglas. Prácticamente el usuario no tiene que preocuparse por construir el sistema de información. ¿Por qué? Porque pues, hay suficientes relaciones y es fácil de entenderlas para poder utilizar uno solo. Entonces tenemos para poder utilizar una carga reducida que después explote, porque el resto va a ser repetición de la repetidera, porque siempre va a ser lo mismo hasta llegar a poder cargar todo lo que él requiere. Entonces tenemos que, lo primero es, debemos ir acá
hacer operaciones, o sea, no se está diciendo en este momento si se puede hacer al máximo, pero podría ser necesario llenar ciertos parámetros, ciertos elementos para facilitar la carga, o sea, porque no todo lo puedo poner yo en la tabla, entonces algunas cosas me las puede poner Optex, sí, y otras pues yo las tengo que tener o las tengo que organizar acá. Entonces, aquí vemos dos ejemplos de dos tablas, una de conjuntos y creo que la otra de ecuaciones, a ver, de ecuaciones y conjuntos. ¿Cómo se cargan? O sea, lo que me están permitiendo es que él está leyendo exactamente la misma estructura de tabla que tenía, ¿sí? Si nosotros la miramos ahí, tenemos la misma estructura de tabla que teníamos en el Word. O sea, y ahí estamos básicamente, es la misma estructura, ¿sí? Que la que nosotros tenemos. Entonces, eso es importante para efectos de productividad, no hay, se está tratando de minimizar los cambios. Esas tablas entonces se cambian, se deben cambiar, si hay algunos, lean esto con cuidado, porque una de las cosas que he aprendido es que pues, leemos, pero no asimilamos todo, y después, pues si usted tiene una tabla, no meta en las tablas en Word, si en las tablas en Word no traiga el carrier, lo que se llama el rompimiento de línea, el carrier electron line fill, que es este par de símbolos juntos, porque eso es lo que me rompe la línea. Si usted importa eso así a Excel, entonces Excel va a dividir la tabla en dos campos y se va a armar un desastre que no vale la pena tenerlo, elimínenlo. Simplemente antes de mandarlo para allá, diga que elimine todo esto antes de importarlo. No tenga ojalá comas, ¿sí? Porque estas van a ser sustituidas por Optex. ¿Sí? Y lo que sí se dice por ahora es utilice este formato. Para los que han trabajado con CSVs, pues hay varios formatos, entonces acá se le dice utilice este, porque también hay uno de Apple, hay uno de Microsoft, hay un poco, y este que dice MS, Microsoft DOS, es el estándar que está cargado y que corre bien en Optex. Los otros pueden tener problemas. Ahí vale la pena de informar y que la gente tenga en cuenta de que siguiendo la línea de autonomía de Microsoft, pues en muchos casos yo leo el archivo principalmente para darle mantenimiento en el formato de MS-DOS, y él cuando me lo salva en otro formato, por ejemplo, en el CSV UTF, sí, que es lo mismo, pero que tiene una conversión de los caracteres diferentes. Se acuerden que lo que va a hacer Optex es interpretar esos caracteres. Porque cuando yo lo he salvado en CSV, lo que yo voy a ver es algo de este tipo. ¿Sí? Es algo que él lo ha convertido, donde han desaparecido los símbolos griegos. Esto es puro texto estándar. ¿Sí? Y entonces esto es lo que él va a interpretar, lo que va a interpretar Optex. Él lo va a interpretar. ¿Sí? Yo, ¿qué es lo que normalmente trabajo? Esta es la forma como yo veo un CSV en Notepad, que es un archivo para manejar texto, sí, que es una aplicación para manejar texto, pero que es inmanejable. Sí, si ustedes tratan de manejar esto con Notepad, creo que quien que lo esté haciendo se va a enloquecer, porque de contar comas y ver que le quede bien, creo que se perdió todo lo que le podían ayudar. Más vale, lo que yo tengo estándar es que yo abro todos los CSVs con Excel, los manejo acá, los puedo cambiar, los ajusto y luego los vuelvo a salvar como CSV. Eso implica tener dos archivos, uno en el template y otro en el CSV, ¿sí? Consideraciones metodológicas, pues están puestas acá, o sea, elabore una tabla, o sea, este es un ejemplo de esa tabla, elabórela, ¿sí? ¿Qué se supone? Se supone que, mire, primero, si va a ser un modelo nuevo, hágalo todo en Word. No arranque a tratar de llenar las bases de datos de Optex. Eso fue lo que hicimos al comienzo. Pero hoy en día no trate de hacerlo. Es más, para nuevos modelos se supone se puede hacer todo en Word. Para completar modelos existentes no hay ningún problema, haga la parte nueva en Word. Entonces es muy fácil hacerlo. Esto es independiente de tecnología.
O sea, aquí no importa si yo lo voy a escribir en NAML, GAMS o Python. Lo que debe garantizar Optez es que una vez yo tenga, si ese modelo está bueno y está bien metido, él puede generar un programa NAML, GAMS o Python para que lea una base de datos hecha de acuerdo con el modelo de datos que se haya hecho y poder correr apropiadamente. Acá se dicen cómo se llaman las plantillas. Pues hay una en español y una en inglés, ¿sí? Se vuelve a repetir acá lo de que debe ser una, informarlo en este formato, tener cuidado, crearlo, crear una copia. Y ahora sí voy a pasar a la importación. Cuando voy a hacer la importación, entonces yo voy a ir, para poder hacer la importación inteligente, voy a ir al elemento. En este caso, el elemento es los conjuntos. Ahí yo tengo la tabla de conjuntos. Voy a activar el Smart Load. Él me va a decir cuál es, qué es lo que voy a cargar y él va a procesar. Cuando procesa, él va a escribir un log. Es importante que miren el log con cuidado. Primero hay que entender qué fue lo que hizo. Aquí este es un log de restricciones, ¿sí? Entonces él me está diciendo, mire, yo leí esta ecuación, estas son las condiciones de existencia, esto es lo que yo interpreté. Porque acuérdense que pueden haber problemas acá, errores, detalles que yo no me estoy tratando y pues me puede quedar esto mal cargado. Teóricamente, si todo está bien escrito, pues todo se carga de manera perfecta. Y es conveniente, ¿sí?, que usted después chequee, ¿sí?, después chequee todos los conjuntos, todos los elementos para ver cómo le están quedando. Él también le va a sacar un Word y le va a dar otro tipo de errores. Por ejemplo, el elemento del campo code STA no existe en tal tabla. Le está diciendo, mire, en esa tabla, pues usted me dijo que usted tiene cargado esto y eso no es viable porque no aparece en la tabla. Esos errores, sí, se van a poder, o sea, yo los cargo y yo después voy a poder visualizar. Básicamente, lo que voy a poder visualizar es que hay una tabla de errores para cada elemento. Acá me está diciendo, en el elemento AND, él encontró dos errores y acá yo tengo, desafortunadamente, muy pequeño, pero acá me está diciendo, en la base de datos de errores, me dice, para el conjunto AND, ¿sí?, está ocurriendo este error que es que el campo de elementos no existe en la tabla tal, y el otro, error que es que el campo asociado al índice independiente no corresponde al que está acá. Está diciéndole y quedaron almacenados aparte del log en una base de datos para que yo pueda en cualquier momento ir y simplemente corregir y lo puedo mirar ahí cuando estoy trabajando. ¿Sí? Algo que es importante es que este problema, este proceso, lo puede hacer en la práctica, pues es un proceso iterativo. ¿Sí? No, pues no es un proceso, o sea, es un proceso en el cual hay una conversación permanente. Si nos regresamos a la primera parte, antes de dar el paso, de llegar al paso que nos interesa, que es tener los modelos acá, yo acá realmente lo que termina ocurriendo acá es que yo vengo hasta acá y me regreso al modelo Word, ¿sí? ¿Por qué? Porque encontré problemas y los problemas están... Normalmente, pues puede haber en cualquiera de estas partes, puede haber procesos, pero cuando esto se está haciendo bien, pues el problema está acá. Y el problema está en que yo pude haber o pensado mal una ecuación o haberla transcrito mal a la tabla y pues tengo que corregirla. Y en muchos casos, pues, esto que me va a garantizar, que el día que yo tenga que, en el momento en el que yo tenga que todo está pasando bien y que usted dice que está bien, con una alta probabilidad, muy cercana a uno, el modelo está bien. Y ahora no es sino decirle, escríbamelo en GAMS. ¿Sí? Entonces ahora yo tengo, me voy a poner a escribir en GAMS. Fíjense cuál es la diferencia de esto con el enfoque tradicional desde el punto de vista de valores agregados. Lo que estamos potenciando fundamentalmente, lo que se está potenciando es al modelador, la mente del modelador. No la habilidad de tecleo, ni la habilidad de programador del modelador. Porque hacer programas, para los que han hecho programas, pues saben que eso no es tan fácil. Eso es todo un proceso de que uno comete errores, de que hacer un cambio en un programa grande, eso es un dolor. Hay que tener mucho control y que desafortunadamente, en el caso de programación de lenguajes algebraicos como GAMS o como AMPL
o IBM, ODM o Mosel, las ayudas que tienen para eso son muy reducidas a nivel de poder. Pues sí, dicen también errores, y obviamente si ahí hay errores hay que tenerlo en cuenta, porque es que hay errores o en que OPE se escribió mal o en que yo vengo mal desde atrás. Entonces, esta es, digamos, la visión general. Ahora hay que hacer un plan de trabajo claro de cómo va a trabajar UPTEX para que funcione su carga sin problemas. Entonces, primer paso, pues haga la formulación algebraica, ¿sí? En MSWord o en lo que trabaje, ¿sí? Y resúmala en tablas, porque es que eso es lo que hay que hacerlo. O sea, vaya haciéndola, no se le olvide de que tiene que producirlas en tablas, ¿sí? ¿Sí? Después cargue los elementos básicos, básicamente, y esos elementos básicos es cargar dos tablas. Una tabla es fundamentalmente la tabla CAMRE. Yo me puedo evitar la carga de estas dos tablas. Esto me lo puede construir OPTEX, y luego vamos a alcanzarlo a ver. Esto me lo puede construir, ¿sí? Yo con esto, pero este sí es el punto de partida, esta es la semilla. Si no hace esto, lo único que le va a decir es no existe, no existe, no existe. No puedo hacerlo porque usted no me dijo nada. Yo lo que necesito es que me ordene lo básico. Y esto básicamente es ordenar la tabla de índices, ¿sí? Es la tabla de índices, ¿sí? La vamos a poner acá, que es índices table, ¿sí? Esa tabla debe ser, bueno, esto está mal acá. Esa tabla debe meterse, esas son las tablas que son fundamentales. Esas tablas deben estar hechas, ¿sí? Para poder arrancar. Y es la semilla, es que usted fue el que decidió cómo iban a llamar los índices y cómo se relacionan eso con las tablas relacionales. Ahorita lo trataremos de explicar. Luego sí cargue todos los elementos y más o menos cárguelos en este orden. Sin embargo, yo podría arrancar a través de acá y él me va construyendo a punta de error y me va diciendo, si yo tuviera las ecuaciones, yo cargo las ecuaciones y él me va a decir qué variables no existen, qué parámetros no existen y qué conjunto no existe, y yo después los tengo que llenar. Normalmente, pues me parece que lo lógico es cargar en esta dirección, que es la dirección apropiada, pero esto no es un mandatorio, ¿cierto? Y luego, trabaje, ¿sí? Debe ir a hacer la importación, ¿sí? Y mirar ya cómo está quedando. Entonces, miremos cada una de esas partes para poderlo entender. Entonces, la primera parte, entonces esto acá, esta pues no hay nada que opinar, usted no opina esto. El modelo matemático lo hace el modelador matemático. De acá sí, entonces lo primero va a ser la configuración del modelo de datos, que es esta parte, ¿sí? Configurar el modelo de datos. La segunda va a ser configurar la parte de los modelos matemáticos. Esos son los únicos pasos. Y la tercera, pues, va a ser, una vez los configure, chequee, comience el proceso de chequeo. Entonces, acá hay básicamente tres tablas básicas, ¿sí? La tabla que es más importante es la tabla de la tabla CAMRE. Es crítica y es la primera que se debe cargar, ¿sí? Esta tabla, ¿cómo está hecha? Venga, voy a mirar a ver si acá la tengo, si no nos vamos a tener que devolver. Entonces, pues básicamente, para poder hacer esta tabla, es conveniente que el que vaya a trabajar tenga claros los conceptos de que es un sistema de información relacional. Porque lo único que hace la tabla CAMRE es decidir ciertos elementos, ¿sí?, que tienen que estar creados, para él saber qué es una clave y cómo la voy a manejar, ¿sí? Entonces, si yo miro la tabla CAMRE, voy a pasar a nuestros documentos, espérate, acá. Entonces, si nosotros miramos la tabla de índices, y la tabla CAMRE se podrían resumir en una sola tabla, porque realmente son dos, están muy fuertemente relacionadas. O sea, vamos a aclararla y a verla acá, cómo se relacionan esos elementos fundamentalmente. O sea,
Y esto es una ley, o sea, esto no es así, se cumple y se cumple. Entonces, mire, acá esta tabla, ¿qué dice? Acá tenemos dos modelos, o sea, hay algo que no vamos a explicar en esta charla, que se explica en otra, es pues el pensamiento básicamente de la programación matemática 4.0, es que usted puede integrar modelos, esos modelos tienen que poder hablar entre ellos fácilmente, no es hacer otro proyecto, sino que si los dos modelos fueron por lo menos, primer paso, si fueron hechos en OPTES, que los dos modelos sean admisibles, es lo mínimo, ¿sí? O sea, si OPTES es japonés, pues él puede tener, una de las funciones que puede hacer es, si tengo dos poemas en japonés, pues yo los podría volver uno, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer. Entonces, aquí tenemos un modelo de salud y un modelo de planificación regional. Son los dos modelos que pueden tener índices diferentes. Por eso aparece esta tabla de índices, porque este modelo se está fundiendo con este otro y entonces se han puesto separados los dos. Pero normalmente pues tengo solo una tabla de índices. Tengo una descripción del índice. Normalmente pues esto está pensado para hacerlo en cual multilingüe, pero los dos idiomas básicos son español e inglés, y con mayor dominancia a largo plazo el inglés. Y él me va a pedir acá dos cosas. Primero, una entidad asociada. Y esa entidad asociada pues está muy relacionado con que, con base en eso yo voy a construir una serie de nombres mnemotécnicos. Eso es lo que se propone. Sobre esto hay todo otro elemento. Mire, si usted a esta entidad la va a llamar AG, pues no le vaya a llamar el código relacional PPPP, pues llámelo código AG, ¿cierto? Pues como no se pueden repetir, no se van a repetir. Y me está diciendo que esta es la tabla relacional, que esta es la tabla maestra donde yo lo voy a almacenar, ¿sí? ¿Sí? Me está diciendo, parte de esta información es fundamental para CAMRE, toda esta información es fundamental para INDEX, pero son dos tablas que en OPTES todavía se manejan diferente. Quizás en un momento dado futuro se decidan volver una sola, porque realmente manejan la misma información. Lo que me está diciendo acá es que nosotros normalmente un índice, pues yo lo voy a manejar con dos letras, no más, ya consideramos minúsculas, en tanto que la entidad es un código que pues puedo tener más, no, pues, a mí me gustan los códigos cortos, entonces la voy a llamar AG, y yo aquí voy a utilizar reglas mnemotécnicas para construir las claves. OPTEX acepta que esto se le ponga codillito o key o cualquier cosa, póngale lo que quiera y él lo va a entender. Pero el que no lo va a entender va a ser el modelador, porque cada cosa le cambió. Entonces, la tabla maestra de vehículos la pueden llamar bajo diferentes conceptos, la pueden llamar vehículo, vehículos, vehiculito, ¿sí? En cambio, acá, pues, la tabla maestra de vehículos se debe llamar, pues, vehículos. Este debe ser un mnemotécnico que prácticamente debe estar relacionado con esto. Entonces, acá le ponemos el mnemotécnico AG y la maestra, pues, tiene este prefijo y el código de relación este prefijo y eso se lo aprende cualquiera. Eso es lo que proponga lo que usted quiera y debe funcionar. Y usted va a entenderlo y ahí es donde decirle yo estoy pensando así. Si no estoy pensando de ninguna forma, no le pongo eso y funciona. Entonces, esta tabla es importante meterla porque es que esta tabla la hace el usuario. Cada vez que le aparece una nueva entidad o un nuevo índice, la tiene, lo debe venir a clasificar acá. Aquí apareció las horas de tráfico. Si usted las va a necesitar, pues yo las voy a llamar TH, Traffic Hours. Eso fue que en esta aplicación, aquí las voy a llamar P. ¿Sí? Aquí la voy a, el código en las dos sí debe ser la misma porque están hablando lo mismo, HTL, y las tablas pues van a ser las mismas porque están hablando lo mismo. Entonces, esta es la primera tabla que yo debo montar, la CAMRE. Y eso es lo que está diciendo aquí. Cargue usted la CAMRE y acá, entonces se propone que usted le ponga simplemente usted va a almacenar en la CAMRE, básicamente son o claves relacionales, para eso hay que entender bien lo que es el sistema de información relacional, que es lo que une todas las tablas y es lo que me permite a mí navegar en eso de una manera totalmente coherente, y o simplemente campos prototipo que yo los meto porque los voy a utilizar. Esto lo puedo cargar normalmente, ¿qué es la sugerencia? Pues mire, esa tabla que vimos me la llevo para Excel, la pongo acá, la ordeno y la cargo directamente. Le tengo que poner un conjunto de datos adicionales
que también que los define el usuario y que no están en esta tabla, pero que hay que mirarla, es por ejemplo, pues acá, en este, aquí dice, pues yo tengo que definir la longitud, el formato, si va a ser mayúsculas, cuántos van a ser los caracteres que le voy a poner, y puedo definir otros elementos que son importantes para las tablas, y la forma de importarla es por el método bruto, porque si ahí no hay ningún procesamiento que pueda hacer OpTex, simplemente usted me dijo que era eso, yo le creo que es eso, ¿sí? Entonces aquí está lo que debe llenar, ¿sí? Lo que debe llenar, luego exporte esa tabla, si la hizo en el Word, expórtela a un archivo, esto se debe llamar ScanRed, perdonen, ScanRed, sí, y cargue ese archivo en OpTex por medio bruto, y el medio bruto después simplemente venga por este lado, haga el file, seleccione el archivo texto, lo selecciona acá, y cuando le aparezca qué es lo que tiene que utilizar, pues le dice que haga, que seleccione todos los campos, y acá está pues el archivo que va a importar. Y me va a llenar esta tabla, ¿sí? Ese es fundamentalmente el trabajo. Hay otra tabla que también va a seguir el mismo camino si yo la quiero cargar de entrada, que pues, eso ya depende de costumbre, de forma de trabajo, que es la tabla CDBAS. O sea, hay tres nombres claves, CAMRE, CDBAS y DDBAS. CAMRE, claves relacionales, CDBAS, tablas, y DDBAS, campos de las tablas. Y yo lo puedo acá, que es lo que voy a definir, y lo debo importar. Exporte eso al archivo CDBAS, impórtelo acá a la base de datos, y nuevamente lo debe importar por el método bruto. ¿Sí? O sea, selecciona el test, selecciona el CSV, acá dice CAMRE Bogotá, ¿sí? selecciona lo que va a importar, y ahí estoy cargando mi tabla. ¿Sí? Aquí estoy equivocado, tengo mal la tabla, porque aquí dice, es la misma de acá, eso fue error, hay que corregirlo. Seguimos, entonces viene acá, hay todos los campos, o sea, aquí, recuérdense, yo tengo acá los campos, acá me está diciendo, acá estamos copiando los campos que son necesarios que defina el usuario para que eso funcione cuando los voy a importar. Acá viene toda la definición de campos, ¿sí? Y lo voy a tener que hacer de la misma forma. Sí, sí está bien, estos son los campos de la base de datos. Y entonces aquí está lo que yo estoy importando, fundamentalmente, lo que yo estoy importando a esta base de datos, básicamente. Bien, cuando he cargado esas tres tablas, ¿sí? O lo que yo quiera cargar de esa tabla, acuérdense, la tabla CDBAS y la de carga de DDBAS las puede ir construyendo OpTex. La tabla CAMRE no. Entonces, después de esto debo pasar a las tablas de las definiciones matemáticas. Si nosotros vamos acá, pues esas tres tablas en esta aplicación están acá. Aquí está la tabla CAMRE, ¿sí? Esta tabla yo la había podido importar desde acá, fue el proceso como se hizo. No, ahí dice no. Perdón. Importar del texto file, seleccione, esto es una CAMRE, entonces busco una CAMRE y la podría exportar, importar. Bueno, ahí está. Esa, pues, la selecciono y entonces sería eso lo que yo importaría. No vamos a hacerlo, pero ahí está todo el proceso para haberlo hecho. ¿Ok? Entonces, ese mismo proceso yo lo puedo seguir para la CDBAS y para la DDBAS, que son estas dos tablas. La tabla de tablas, ¿sí? Estas son tablas ya, pues, que están listas para esta aplicación. Y la tabla de campos. Aquí yo tengo todos los campos, que es lo que yo voy a mirar y lo que voy a trabajar en definitiva ya para poder construir mi primera parte del modelo. Ahora entramos en la siguiente parte, que es la configuración de los modelos matemáticos, que es la parte clave de hacerlo de la importación. Entonces estamos trabajando en este menú, en este menú de OpTex, del explorador de menús de OpTex. Entonces lo que él me está diciendo es cargue en este orden. Índice, conjuntos, parámetros, variables, restricciones,
alias funciones de objetivo y ecuaciones. Esto es lo que él tiene, ¿sí? Realmente de aquí lo que nosotros vamos a cargar pues son estos elementos. Los cuatro, todos los voy a cargar. Para cuestiones inteligentes, pues el Load Smart es básicamente esos elementos. Sí, son los que vienen acá. Entonces, el proceso, aquí tengo el ejemplo que ya hemos visto de la tabla de índices. Esto es lo que ya tiene, pues la vuelvo un RTF. Es importante que los índices son minúsculas, ¿sí? Y máximo 2, eso es para, no tiene sentido ponerle más, ni las mayúsculas no lo podríamos manejar porque generarían confusión o requerirían de mayor complejidad en el manejo. Entonces, deben ser minúsculas. ¿Sí? Aquí tengo la tabla de índices, el equivalente en el CSV, ¿sí? Y el proceso de importación de esa tabla de índices. Hasta ahí, esta nuevamente, pues es una tabla que se importa de manera bruta, como estoy llamando yo. O sea, no hay ningún procesamiento, simplemente se carga el CSV a las tablas de Excel directamente. Ahora sí ya vamos a entrar a una carga que pueda ser inteligente. Entonces, la tabla de conjunto. La tabla de conjunto, lo que se espera que yo pueda cargar son estos elementos. Sí, aquí yo tengo el conjunto. Acá el conjunto viene tal como salió del documento Word. O sea, acá ya estoy definiendo que es como, si yo quiero escribir bien el álgebra, pues estos son los elementos que yo estoy manejando allá como condiciones de existencia, como límites de sumatorias, de todo eso. Entonces yo lo he copiado directamente, acá me está diciendo este es el conjunto CPO, que contiene CPs, ¿sí? Que se va a leer de la tabla MAE-CPO. Yo estoy decidiendo ahí desde dónde la voy a leer. Yo podría, esto lo puede llenar un text en otro paso que vamos a ver. Pero acá está bien. Y los productos calculados, pues todo lo que sea, pues ya vimos que hay unas reglas que las debo seguir. La vuelvo a un RTF, la llevo al RTF, debo llenar estos campos, algunos de esos campos, ¿sí? O sea, que es necesario comprenderlo. Aquí tengo una tabla de esas, como fue cargada, ¿sí? Como está cargada, básicamente. Y nuevamente vemos el CSV es inmanejable y yo lo puedo cargar. ¿Qué es lo que me va a hacer Optex en la carga inteligente? Lo que me va a cargar es que me va a cargar información en esta tabla conjunto, me va a cargar en otra tabla que es en la tabla con int, ¿sí? Realmente, que me almacena las relaciones entre conjuntos e índices independientes, me genera la tabla de errores y me genera un log. ¿Sí? Acuérdense siempre, y acá se me pone esto como ejemplo en este manual, de que parte de la ventaja que yo tengo con tener sin mi modelamiento en tablas es que yo tengo una especie de panel de control para verlo todo. O sea, si aquí entramos, vamos a trabajar sobre la tabla de conjuntos. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una carga de unos conjuntos inteligentes, entonces yo pido este servicio. Ese servicio entonces debe ser de unos conjuntos, acá dice conjuntos de este, entonces voy a seleccionar ese. Ya lo seleccioné, él me está diciendo que tiene errores, ¿sí? Que no incluye algo. Y me ha generado un informe que me está diciendo, vea, este no tiene el formato, tal cosa, dónde estoy teniendo errores, qué errores estoy teniendo, para que yo entre a resolverlos. Esto es la parte iterativa, ¿cierto? Esta es la parte iterativa en la cual yo debo entrar a resolver esos errores, ¿sí? Y este es el log que me está produciendo, ¿sí? La otra parte, el otro log que él me puede producir es cuando yo le digo, chequee todos los errores. ¿Sí? Yo en este momento le estoy diciendo, chequee todos los errores y él me está haciéndolo, él me está mirando todos los errores y me está diciendo, este conjunto que usted lo está llamando, ¿sí? El conjunto 2 de la definición del conjunto IE0, ¿sí? No está catalogado, me está informando, pues mire, eso no está catalogado, pues, tiene problemas usted, ¿esto qué quiere decir? Que este modelo no está listo para correr, ¿sí? Eso es lo que yo tengo en este momento.
Y la otra cuestión que yo puedo hacer, esto va a ser repetitivo para todas las, las funciones, ¿sí? Es que, ¿qué es lo que yo quiero ver? Yo puedo mirar a nivel de conjuntos, ¿sí? Yo puedo mirar los conjuntos cómo están relacionados con los índices, puedo mirar la base de datos de los errores, puedo mirar dónde están definidos los errores, las tablas, ¿sí? Puedo mirar los índices que están relacionados con ella y puedo relacionar, o sea, los índices que independientes que definen el conjunto, ¿sí? Puedo mirar todos estos elementos. Y acá, fíjense, yo acá estoy navegando, aquí tengo, por ejemplo, en esta la tabla de errores, y en algún momento me debe aparecer que esa tabla debe tener errores almacenados. Ahí está. Pero él me está diciendo, el IFRO, lo que él me decía, ese no está catalogado. O sea, que yo aquí puedo venir y mirar exactamente cuáles son las bases de datos de errores que yo tengo. También puedo entrar directamente a la base de datos de errores y él me ha organizado cuáles son las cosas que usted tiene que corregir. Entonces, ese es uno de los servicios. Miremos otro servicio que podemos hacer con los conjuntos. Acá dice, y con los conjuntos y básicamente con el conjunto de parámetros. Acá dice, cree los elementos, ¿sí? Cree la tabla y o los campos asociados al conjunto. Entonces, acá yo le estoy diciendo que existe un conjunto que se llama Age, que se va a leer de escenario AGY, pero lo voy a cambiar porque yo he decidido que eso se va a leer ahora del escenario con Z. Sí, voy a cambiar la tabla. Entonces yo le voy a decir en este momento al software, créeme los elementos, o sea, no existe, créeme si existen, créeme los elementos, y él me acaba de decir, el conjunto AG, creé la tabla, y acabé de crear el escenario AGZ, y la creé con el campo CodaG. O sea, él me ha venido, o sea, que si yo le dijera, haga el barrido de toda esta tabla, si yo ya definí estos elementos, y tengo claro estos elementos, él me los puede buscar, él me los va a llenar, y me puede generar el sistema de información de tal forma de que si yo ahora miro, ¿sí? Si yo miro los campos de datos de eso y las tablas, que son la parte del modelo de datos de los conjuntos, pues yo tengo que acá que él me la creó con los datos que decía, llamó la tabla, la llamó edad, no tiene otra cosa que ponerle, es el escenario de edad, y básicamente tenemos que él me acaba de crear la tabla. O sea que hay una gran cantidad de... Eso mismo lo voy a poder hacer con parámetros, ¿sí? Con parámetros yo puedo hacer exactamente lo mismo. Tengo acá el conjunto, tengo la carga inteligente y creo que tengo crear las tablas, tengo otros servicios que se pueden mirar en otro momento. Puedo hacerlo con las variables. Tengo carga inteligente y puedo hacerlo con las ecuaciones, ¿sí? Cualquiera de todas estas yo las puedo cargar y él me va a decir si están bien o están mal y cómo las debo manejar. Es importante, vamos a realizar una carga con alguna ecuación de estas para mirarlas. A ver, acá constraints a uno. Entonces dice que ahí hay algo de problemas, pero acá me sacó mi reporte, mi log. Es muy importante en las ecuaciones, tanto de parámetros como de restricciones, ¿sí? Que yo sepa interpretar esto, porque él me está diciendo, mire cómo almacené yo la estructura. Yo almacené esta estructura y esa estructura corresponde a que esta fue la ecuación que yo leí y esta ecuación es la que viene del Word. ¿Sí? Todo esto. Sí, eso es lo que viene del Word. ¿Y eso por qué es importante? Vamos a mirarlo acá un minuto. ¿Sí? Es que yo aquí tengo la ecuación, tengo las ecuaciones, tengo lo que él almacenó realmente, que son los constraints index, ¿ya?
Y entonces estamos mirando la BOP, la BPOP. La BPOP lo que él me está diciendo en este momento con la BPOP, ¿sí? Él me está diciendo, mire, yo la almacené de esta forma. Usted me dijo esto, pero él por la forma de almacenamiento la ha almacenado como más uno por POP, más o menos. Aquí tiene que haber un error, ¿verdad? Entonces yo acá he detectado un error que puede ser un error de OPTEX. Creo que es un error de OPTEX, si no estoy mal. Tengo que mirarlo ahorita porque esto debería ser menos, porque aquí es POP menos, 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 y me está poniendo el puro más, tengo que revisarlo. Entonces, básicamente, acá él me está diciendo cómo descompuso la ecuación para poderla almacenar en un sistema de información. Acuérdense, pues la ecuación ya está escrita acá y yo podría intentar utilizarla acá, pero esto no es una forma estructurada para usar la data y consultarla rápidamente. Esa es una forma desestructurada porque lo que tengo es un texto que tengo que interpretar. Entonces, ahí yo puedo revisar y debo entender para cada ecuación. Acá me está diciendo la ecuación BPLP, creo que es esa. Él me está diciendo es el BPLP, esta es una variable, este es un parámetro, ese es el símbolo de sumatoria, SS es el índice, SSR es el conjunto, más 1 de P, y esto fue lo que yo leí, y tengo que mirar, y nuevamente tengo que chequear porque acá me puso mal el elemento del menos. Bueno, eso lo tengo que curar, que estaba haciendo unos ajustes y eso se descuadró. Pero entonces, al final, o sea, esto yo lo tengo que verificar, pero me ha hecho ya todo. Ya en este momento, yo a estas ecuaciones le puedo decir ahora, mire, chequeme todas las restricciones. Él me está chequeando todas las restricciones y me va a pasar un informe de todas las restricciones, de qué problemas tienen o qué problemas no tienen. Cuando estos informes de chequeo de todo están bien, el modelo tiene una oportunidad de correr. Mientras eso no esté bien, por lo menos no tiene una oportunidad de correr. Esto es un poco de, vamos a mirar, a cerrarlo el manual, porque yo creo que ya con esto hemos visto todo lo que tiene. A ver si se me olvida algo. El proceso es repetitivo. En los parámetros tiene que hacer lo mismo, tiene los parámetros, los tiene que volver una tabla Excel, tiene que conocer los elementos que maneja, vuelve la tabla Excel, la exporta a un CSV, la importa, la puede navegar y puede chequear todos los errores. Y acá está la carga inteligente, donde saca el log, ¿sí? Lo mismo voy a hacer con las variables. Lo mismo voy a hacer con todas las ecuaciones de las restricciones. Y ahí estamos cargándolas, están todas las definiciones. Es el proceso repetitivo y obviamente al final debo volver a comenzar. Hay una parte que no hemos visto acá y que no se va a ver ahora, es la configuración de los conceptos avanzados. Los conceptos avanzados, ocupa ya para cerrar, pues es básicamente, hasta ahora en OPTEX, acá no tenemos modelos. Lo que tenemos son los elementos básicos. Por eso en algunos de los textos hablamos de armar modelos como si fuera un Lego. Yo ya tengo las piezas del Lego. Ya las mandé construir, ya tengo cada pieza del Lego es una ecuación. Esa ecuación, ese Lego trae unas punticas para hacer el plugin. Y el plugin, pues, van a ser los elementos de plugin, que son las variables, parámetros y conjuntos. Porque las variables, parámetros y conjuntos se unen todas alrededor de las restricciones y se entienden todas a través de los índices. Que eso es lo que se tiene que volver absolutamente coherente en el proceso de armar el modelo matemático. Bien, con esto doy por terminado la charla de hoy. No sé si hay preguntas.
Ya voy a liberar los micrófonos, si es que estaban. Entonces, si alguna persona tiene alguna pregunta para aclararla en este momento. Buenos días. Buen día, John. ¿Cómo estás? Bien, Jesús, gracias a Dios. Muy, muy interesante todo esto que nos estás mostrando. Yo igual tengo curiosidad, pues, como comenzar a conocerlo y entenderlo un poco, pero está muy intuitivo desde el punto de vista. Me gusta la practicidad de poder pasarlo de Word a Excel, que es como, digamos, lo que se maneja normalmente en el común, por ejemplo, en los estudiantes. Bueno, yo soy docente de la Universidad de Santiago de Cali. Pues me dedico un poco más a la simulación, pero pues también me gusta todo este tema de la optimización. Y me parece muy, muy interesante para, como te digo, sobre todo los estudiantes, pues conocen y manejan el Excel y el Word como herramientas de ofimática, y cómo llevar esto a un software que nos permita pasarlo a diferentes códigos como Python, AMPL, bueno, GAMS. Supremamente interesante. Para conocerlo un poco más y comenzar a probarlo, me gustaría saber es por dónde lo descargo, porque pues ahí estuve como explorando los LinkedIn, las páginas de LinkedIn, pero pues no veo muy, muy claro dónde descargo el software. Allí descargué una carpeta que me aparece en varias subcarpetas, pero no veo como un ejecutable para ya tener el optest y poder comenzar, digamos, a practicarlo. Bueno, no sé si tengas okay. Alguna vez un libro o qué. Sí, no, o sea, básicamente todo está orientado para que tú sigas el curso. Primero se debe estar inscrito en el curso para que estés informado de lo que está pasando. Entonces hay un registro formal del curso. Ese es el curso libre que se tiene. Esta, lo que dimos fue una clase del curso. Lo primero es que cuando te inscriban en el curso te va a llegar a ti un mail en el cual te dice... Y no sé por dónde te llegó esta invitación, pero en el cual te dice, mire, descargue todo, descargue tal, descargue, acceda al curso a través de tal Dropbox. Ahí entra y ahí está todo. Y lo primero que dice es léame. Y en el léame lo primero que dice es cómo instalar Optext. Y ahí arranca y es una instalación de una hora. Hay material, hay universidades y hay gente que está colaborando con manuales que ya son más de la comunidad, en el sentido de que han sido hechos por personas que han colaborado en elaborar esos manuales, en aumentar la cantidad de manuales. Es la forma de hacerlo. O sea, tú vas, te inscriben el curso y ahí te da la dirección del Dropbox. En el Dropbox se dice que leer y ahí arrancas tu proceso y lo primero es leer el manual de instalación. Ok, listo, perfecto. Sí, yo esta mañana hice la inscripción, pero bueno, voy a verificar bien el correo para ver si me llega el link del Dropbox. Ahí está el link del Dropbox con toda seguridad. Si no fue un error, entonces me avisas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas... A mí me quedó una duda, pues, de un detalle muy, muy particular, pero pues, bueno, aprovecho para hacerla. Cuando iba a cargar la tabla, que se vio el detalle, pues, ahí del menos uno, no entendí cómo tomó el T y el T menos uno. ¿El T menos uno también lo tomó como subíndice? No, él está diciendo que es una variable atrasada. Eso es un error porque pues esto lo cargué en una versión y no revisé y en algún momento se descuadró el menos. Eso se, ya me di cuenta del error y eso se corrige, eso no tiene problema. Él carga bien. O sea, esto es un problema que desafortunadamente esa noche estuve trabajando y me quedó descuadrado, pero se arregla. Pero para poder entender toda la anotación habría que leer el manual de cómo es la anotación. Pero básicamente lo que va entre paréntesis son variables atrasadas. Ahí le está diciendo T menos uno. Lo que pasa es que el sistema de codificación de Optex implica que yo no voy a hablar, yo no tengo que poner todos los índices cada vez que hablo de una variable, tener que poner los índices, simplemente le doy el nombre de la variable y en la base de datos están todos los atributos de esa variable y uno de los atributos son los índices.
y los índices tienen condiciones de existencia y él ya sabe todo y cuando le nombra la variable, la interpreta correctamente en el momento de hacer el programa. Quizás algo que no se me olvidó mostrar es que el resultado final, este es un caso de que se reparte, que lo pueden bajar y que es, hay demo y hay de todo, y que es un caso real, eso es software que se le vendió a alguien. Este es el producto final para el caso, por ejemplo, de GAMS. Aquí tenemos el problema y este problema fue generado en este momento. Sí, en este momento fue generado, todo eso se ha convertido en lo que requiere el cliente, que es un problema que se puede correr y acá tiene algo de... Tengo que mirar qué pasó. Modifica. ¿Esto qué le pasó? Tengo que mirar porque eso no estaba así. Tengo que mirar. Bueno, excelente. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, si no hay preguntas, muchas gracias a todos por la atención y pues se les hará llegar la información detallada en las próximas charlas. Gracias. Buena tarde. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.